Y vale, bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, vamos a estudiar un poco de francés. Eh, algunos compañeros ya comentaron que tienen más bien poca experiencia con, con este idioma, así que no hay problemas por ese sentido. Eh, y vamos a ver si nos da al final tiempo de hacer una cosa un poquito más interactiva. Entonces, pues comenzamos. Así que francés. Eh, ahorita se va, vamos a parler un poquito, entonces vamos a empezar con esta parte más oral. Eh, bon, eh, bonjour. Eh, Aujourd'hui, on verra la, un, un, un petit clase de francés que se titula Des mots et constructions basiques pour réussir à se communiquer à l'autre côté de l'Atlantique. Esto es... Ah, y lo intenté. Es, es pronunciación, por cierto. Pronunciación. demo y construcción para reducir a comunicar al otro côté del Atlántico. Esto es palabras y construcciones básicas para eh, tener éxito en comunicarse del otro lado de la, del Atlántico. Así que, vale. Eh, siempre hay que estar en contexto, entonces, ¿qué es el francés? El francés es una lengua romance. Eh, yo sé que también en la Guyana. Espérame, espérame. Este, entonces, es una lengua romance similar al castellano, al italiano, al catalán, al portugués, etcétera. Entonces, vamos a encontrar mucha relación, muchas palabras y muchas construcciones muy similares entre el español y el francés. En ese sentido, es un idioma bastante sencillo de aprender, diagonal, dominar desde el castellano como lengua eh, materna. Aparte de ser lengua romance, forma parte de un subconjunto conocido como el elangue de UI, es, que son... Eh, muchos, eh, muchas lenguas que son este, nativas de Francia, del norte de Francia en particular. Entonces hay muchas similares en ese sentido. Eh, históricamente desciende del latín vulgar, igual que la mayor parte de lenguas romances, pero en particular del dialecto hablado en lo que es la Galia, hoy Francia. Incorpora también algunos de los rasgos de las lenguas colindantes. Entonces esto es muy interesante y esto es algo que veremos a continuación, pero tiene que ver con el sistema de numeración. Entonces, hay varias palabritas que el francés incorpora, no desde el latín, sino desde, la, desde el galés, desde las lenguas que se hablaban en la región. Eh, y esto es muy importante, relevante en particular en, la, en, en tanto al sistema de numeración se refiere. Históricamente se identifican tres etapas, normalmente tres etapas del francés, que es el antiguo, el medio y el moderno. Entonces, si uno hace la comparación de cómo evolucionan las palabras, se parecen bastante entre ellas, pero hay muchas palabras que tienen cambios medio fuertes y algunas que simplemente ya se olvidaron. Y se habla en muchas regiones del mundo, o sea, son bastantes países los que forman parte de la esfera francófona. Eh, las principales son Francia, Bélgica, y Cana Bélgica, Canadá y Suiza. Eh, en Canadá, en Quebec en particular. Y hay muchísimos más eh, países donde se habla porque Francia tuvo, pues, ciertas ganas de, de ser colonizador. Entonces, hay muchísimo, muchísimo eh, países africanos, americanos y polinésios por ejemplo, que hablan la lengua. Eh, cada quien con su dialecto, por supuesto. ¿Vale? Ahora. ¿Qué se parece al francés? O sea, ¿qué, qué clase de idiomas conocemos o tienen? Eh, sí, conocemos nosotros que tienen alguna clase de similitud con el francés. Primero, lo más cercano, que, lo, que es lo que más tiene sentido, es con las lenguas romances, porque todas vienen del latín vulgar, así que vamos a encontrar muchas construcciones que son similares en francés, en portugués, en catalán, en castellano, en italiano, en rumano, etcétera. Así que ahí hay una gran parte. Eh, además de lo que viene del latín vulgar, lo, lo siguiente que influye en el francés moderno es el galo, es le, el, el idioma que se habla en la Galia, esta, esta parte, bueno, en la Galia y en Aquitania principalmente, que son muy de carácter, carácter rural. Eh, no está en YouTube, perdón, estaban preguntando por acá, no me dejó, fue un error interno de acá de Zoom, quién sabe por qué, pero no, no está en YouTube. Luego, yo ya le estoy grabando ahorita, se supone, espero que sí le esté grabando. Y déjenme verifico esto. Sí, sí, le estoy grabando. Entonces, eh, yo la subo manualmente después. Ok. Entonces, hay muchas palabras, palabras de carácter rural que están incorporadas al francés moderno. Algunas, como son chen, que es un tipo de árbol, roble, y mouton, que es la palabra de, para oveja, para cordero. El francés es la esto es bien importante porque si tienen algún conocimiento de francés muy posiblemente hayan encontrado palabras que se parecen en francés y en inglés o sea no tanto al español sino entre francés e inglés y esto fue porque durante tres siglos al menos el francés fue la lengua oficial de la corte y de la aristocracia en Gran Bretaña en Gran Bretaña entonces esto es bien interesante porque mientras que se hablaba inglés en, las, en, en los niveles más bajos de la sociedad inglesa, se hablaba el francés en, las, en los niveles superiores. Entonces, eso provocó varias cosas, entre ello que los ingleses eh, de, los, de las zonas más humildes le generan cierto resentimiento, lo cual desencadena en el siglo XVI un cambio vocal fonético y eso es la razón por la que el inglés es tan irregular. En su lenguaje. O sea, el, el inglés se hizo irregular para no parecerse al francés. Es un dato bien curioso. Bueno, esa es una teoría, pero es bien interesante. A mí me parece bien interesante este hecho. Entonces, si ustedes comparan entre el inglés y el francés, hay muchísimas palabras que, se, que son similares. De hecho, comparten alrededor del 27% del léxico total. Lo cual no es tan sorprendente porque el francés también tiene eh, raíces celtas y germánicas. Entonces, comparte 60% con el alemán. Así que no es tan. Impresionante, pero aún así es un dato bien interesante. Y como ya había mencionado, a Francia también se le dio su época colonizadora, así que hay muchas variantes criollas en, en distintos países que fueron anteriormente colonias francesas, en especial en África y en América. Entonces, como ahorita ya se mencionó, eh, un, cri, un criollo muy importante, un creol muy importante en, aquí en América Latina es en Haití, que es el creol haitiano, haitiano-francés. Este es, por ejemplo, particularmente importante, cercano a nosotros. ¿Vale? Ahora, cuando lo aprendemos desde el, desde el español, es importante saber en qué se parece y en qué es distinto. Porque en lo que se parece es muy fácil hacer la analogía, y en lo que es distinto, eso sí nos va a costar un ratito. Entonces, similitudes entre el francés y el español. Primero, artículos y adjetivos se declinan en género y número, o sea que tienen esta estructura de singular, plural, femenino, masculino. Todos los sustantivos poseen un género, masculino o femenino. No hay casos gramaticales, entonces esto es difícil de entender desde el español. Si ustedes ya tienen algún conocimiento de lenguas que sí tengan casos, casos gramaticales como el latín o el alemán, esto se va a entender mucho más sencillo. Pero no, no declinamos una palabra para cambiarlo de objeto directo a objeto indirecto a este prepositivo a instrumental. Entonces, toda la información gramatical de una palabra, todo, el, todo lo, lo que concierne a su lugar en la oración, viene a través de preposiciones. Entonces, así como en español tenemos el a y el de, en francés vamos a tener el a y el de, el dan, este, similares. Entonces, usamos preposiciones. Ese es el objetivo de esto. Eh, en tanto a los tiempos se refiere, en particular con los tiempos perfectivos, la conjugación es similar. ¿Cuáles son los tiempos perfectivos en español, en castellano? El antepresente, el antepretérito, el antefuturo, el antecopretérito. Este, este es un este, eh, ejercicio de español. Entonces, eh, pequeña sesión interactiva. Si alguien me quiere contestar por el chat, se las agradeceré. Eh, ¿Cuál es el antepresente del verbo estudiar en primera persona del singular? He estudiado. Muy bien. Una, un, una estrellita dorada para Sebastián. Eh, ¿Los demás, si sí recuerdan todos sus clases de la primaria, y secundaria, si ¿Sí recuerdan todos qué es el antepresente? Sí, me acuerdo, pero no a ese nivel. Ah, ah, bueno, sí, así de tenerlo fresco inmediatamente, sí es este, difícil. Eh, a ver, Sebastián, ante copretérito subjuntivo, estudiar primera persona singular. Ajá ah, trampa, otra, no ¿otra vez, subjuntivo. No, no, eso eran solamente en el, en el cómo se llama en el indicativo. El indicativo. Bueno, para quien no se acuerde cómo son los antepresente, ante presente, ante etcétera, si es antepasado, por ejemplo, este, o antepretérito lo que tienen que hacer es tomar el verbo haber y conjugarlo en ese tiempo, en ese, en, en pretérito, y utilizar el, el gerundio. Si no Participio. Mal. El participio, el participio del verbo que están haciendo referencia, ¿no? Entonces, ave, yo he ido, ¿no? Yo he estudiado. Esos son antepresentes, ¿no? Uh -huh. Este antepasado serían yo había estudiado. No, yo hubo. yo hubo. Ah, eh, Había es antecoprete. Yo ve, sí, sí, cierto. Yo estudiado, exacto. Uh -huh. Sí, así son. Curiosidad, en el portugués es lo mismo, eh, no bueno, existen esos tiempos. Y el haber se dice contener. Entonces, este con es. El... Uh, Perdón, ¿qué pasó? Que tampoco en el inglés existen esos tiempos. Sí, con have. Bueno, no uh, son así de análogos. Entonces, eh, sí si hay una yeah. hay una analogía muy débil, que es el have I have studied, I have whatever, este es, no es completamente análogo, porque el inglés, eso es este, el pasado perfecto, no, no sí, sí es el pasado perfecto y solo es una conjugación. En cambio, en francés, en portugués y en español, ese haber se puede conjugar en más tiempos. Así que todos los tiempos imperfectos tienen su pareja perfecta. En, español, en, en inglés existen, pero no están marcados. Este, Alguien dice que esas fueron las que tuvo mal en el ComiPems. <laughs> ok, eso puede pasar. Sí, como que nos agarran de bajada, ¿no? Este, no es algo que, que le damos un nombre, lo usamos como va. Pero cuando estudiamos una lengua nos conviene tener un, un, un cacho de teoría aprendida en nuestra lengua materna para poder analogarlo, para poder hacer la relación. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces los tiempos perfectivos son bien similares al, en, entre el español y el francés. Hay una diferencia muy importante, pero luego vamos a hablar de ella porque no es para esta sesión. Eh, los modos son los similares, son este, los mismos. Hay quienes agregan como modo el condicional, pero fuera de eso los básicos son indicativo, subjuntivo e imperativo. Entonces, para todas las personas que... Bueno, no es cierto. Eh, que no son Sebastián. No, no, no. Luego vamos a hacer la sesión más in, este, interactiva. Entonces, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tiene la misma estructura el español que el francés en, en ese sentido de los modos verbales. Y también el orden en la oración suele ser sujeto, verbo, objeto. La diferencia es con el orden de los objetos directos e indirectos cuando hacemos sustitución pronominal, pero es otra historia. Así que en todo esto se parecen muchísimo el español con el francés, lo cual es bueno, llevamos mucho de gane. ¿En qué se diferencian? Aquí viene lo bueno. Primero, la, las diferencias más notables entre el francés y el español son, la, son las que son a nivel fonético. Entonces, la pronunciación es un pequeño desmadre. Acá... Por ejemplo, en francés tenemos unas cosas que no llaman semivocales. Las semivocales son más bien complicadas de entender porque en español simplemente no las manejamos. Entonces, como tal, las cinco vocales se pronuncian distinto. A, y O son iguales. Pero la E por sí misma es una schwa del inglés y se pronuncia U. Y la U del francés por sí misma es lo que se conoce como U francesa y se pronuncia I. Entonces, A, U. I, o, U. Y si estas semivocales no les suenan distintas es porque nos falta mucho, mucho oído del francés. Es una de las cosas que son bien molestas, aprender a separarlas, a identificarlas. Entonces, el truco para, para pronunciar estas E y U del francés es que la E es como una O, pero se pronuncia E, entonces ponen la boquita en forma de O y dicen U, y la U es una I pronunciada U, entonces ponen la boquita en forma de I y pronuncian U. Entonces, U. U, y. y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. Es, es mucho trabajo de labios aprender a hablar en, en francés. Entonces, esa es una cosa que hay que, que, hay que cuidar. Eh, ¿Qué otra cosa también tiene el francés que no tiene el español? Contraste con el portugués que sí tiene. Las nasales. Entonces, en francés hay cuatro nasales, que es casi siempre que veamos una vocal seguida de una N o una M. Entonces, la, la, la nasal A, A, O, U. Entonces, otra vez. A, A, O, U. Son cuatro nasales. Este, y también es un rollo acostumbrarse a estas. Son, son una de las cosas que también cuestan muchísimo cuando apenas estamos aprendiendo al, a hablar el francés desde el español. Eh, entonces, las nasales existen. Diptongos. Los diptongos no son tan... Eh, bueno, son, funcionan distinto en español que en francés, porque en español diptongo es simplemente juntar dos vocales, pero en francés cambia la pronunciación de las letras. Entonces, más adelante voy a hacer una, una diapositiva específica al, a los diptongos. Pero, por ejemplo, A más I se pronuncia E. E más U cambia la pronunciación. A veces se pronuncia I, a veces se pronuncia O. Entonces, eso depende. O más I se pronuncia UA. Estas son cosas que es... así inician los cursos de francés, eh, deletreando eh, diptongos. Entonces, son como balbuceos, empezamos a hablar desde allí. Al algunas personas se les hace bien frustrante esto del francés, porque las primeras tantas semanas es aprender a pronunciar, acostumbrarse a pronunciar muchas cosas que son diferentes. Ok, siguiente punto diferen de diferencia: la E por sí misma tiene tres pronunciaciones posibles. Eso no nos gusta en español. No nos gusta que una, palabra, que una letra tenga distintas pronunciaciones. Lo hacemos, pero no nos gusta. Entonces, eh, son tres, que es el sonido schwa, que es la u, como ya habíamos comentado. Y las otras dos son muy similares entre ellas. No tiene mucho sentido ahorita hacer la diferencia, pero es una e larga y una e corta. Entonces, son tres es distintas. Eh, también es de mucho oído acostumbrarse. Esas son diferencias a nivel fonético. Lo siguiente que es bien importante es la existencia de un pronombre impersonal o. Entonces, eh, vamos a verlo más adelante, pero nosotros usamos mucho, eh, nosotros y el inglés usamos mucho el pronombre tú para ser impersonales. Es eh, como cuando damos instrucciones de manera general, decimos: tienes que, eh, este, pero te gusta, pero no te gusta, si es que te gusta. O sea, usamos el tú de manera impersonal. A veces el tú no lo referimos a la persona con la que hablamos, sino como en un contexto bien general. Y en vez de usar ese tú en español, en francés, existe un pronombre que es el on. Esto es bien importante. Cuesta usarlo al principio. Vamos a ir más adelante. Eh, los artículos partitivos. En español, cuando hablamos de una cantidad en general o indeterminada, no usamos este artículo. Por ejemplo, cuando yo digo que, que tomo leche, no digo tomo la leche o tomo una leche, salvo que, salvo que quiera ser específico al objeto al que me refiero. Si yo digo tomo leche en general, no uso ningún artículo en español. En francés sí hay un artículo para eso, y eso se llaman artículos partitivos, que son du, de la, du y de. Entonces, eh, ahí yo diría en francés, yo tomo en español yo tomo leche, en francés sería algo así como je bois de du lait. Je bois, yo tomo, y en vez de decir leche sin artículo, en francés digo du lait, que es el partitivo correspondiente. Ah, ese no era un de, era un du, pero no importa ahorita. Eh, una diferencia que es bien, bien importante en tanto a tiempo se refiere, en tanto a platicarlo, de diferencia diferencias al oral, es el pasado. Porque el pretérito en francés es un tiempo compuesto. Aquí hay una analogía bien interesante. En América Latina, nosotros usamos el tiempo, el, el, el pasado, de la manera eh, eh, más inmediata, como por ejemplo yo dije, o yo comí, o yo usé. En España, el pasado más reciente no se hace con el pretérito, sino con el antepresente. Entonces, en, vez, en España, en vez de decir yo estudié, yo diría yo he estudiado. En vez de decir comí, yo diría yo he comido. Y esta analogía es más fuerte con el francés porque el francés, para esos tiempos pasados, usa siempre una forma compuesta. J'ai mangé, j'ai vu, eh, no sé, eh, j'ai lu. Entonces, es dos partículas distintas ahí. Bueno, dos palabras distintas ahí. Y la negación, que esta es bien importante. Eh, como siempre, hay que aprender a negar. Esto es algo que es bien famoso del francés, pero el francés niega por medio de dos partículas. Eh, también esto cuesta aprenderlo aprenderlo el español que usamos un ne pa ne personne no kyun ne rien similares. Entonces, por ejemplo lo, lo más famoso es decir yo no sé en francés yo no sé pa. Entonces je es yo, ne es ne, se es saber y pas es el es la, es la partícula negativa complemento al no. Entonces como que la negación siempre envuelve, siempre abraza al verbo que está negando. Por eso en francés dicen, diríamos je ne sais pas, porque el ne y el pas envuelven al saber, al sé en este caso. Je ne sais pas, yo no sé. Entonces son cosas que hay que aprender también a, a dominar. ¿Vale? Esas son las diferencias de grandes rasgos y ahora vamos un poquito a la versión fonética. Entonces esta es una canción que casi todo el mundo se sabe. Seguro muchísima gente hemos escuchado, en, es, es tema clásico de los 15 años en México, yo no sé de dónde, pero de seguro que todos lo hemos escuchado alguna vez en la vida. Eh, Le Roi du Monde, de, que, es un, que es una canción de un musical basado en la historia de Shakespeare. Entonces, eh, pregunta brevísima, ¿todos aquí conocemos esta canción? ¿Todos aquí te, tenemos la memoria de alguna vez haber escuchado esta canción? si ¿Sí saben de qué les hablo o no. Las de Alice. No, por el nombre no la ubico. <laughs> Yo la pelusa. Este... Alguien dice que de nombre no la ubica. No, nadie. Chale, ahora sí me siento viejo. Ok. Entonces, si la vemos así, posiblemente no nos suene. Y tengo que cantar tantito para, bueno, no, no, no cantarla, más bien entonarla, para que quizás así sí les suene. Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí está la, la letra en, en, el, en la diapositiva, así que vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, si nosotros la leemos, en español estamos bien acostumbrados a leer las palabras por separado. Entonces, si quisiera pronunciarla a mi mejor conocimiento del español, o sea, del francés desde el español, diría algo como Le roi du monde vive o somme. Sommet. sommet. Eh, pero en francés hay que hacer un encadenamiento, se llama un enchaînement, y hay que hacer una, un pegado de palabras del principio con el final, que se llama liaison. Entonces, esto que yo digo ahorita no tiene mucho sentido hasta que lo pronuncie realmente. Entonces, en francés, yo no leería, yo no le le roi du monde vive, viven o somet. En francés, yo tengo que decir le roi du monde vivo o Si ustedes se dan cuenta, me estoy saltando completamente la ENT del verbo vive se no se pronuncia. Ahorita lo voy a retomar. Continúo. Este, entonces intenten seguir la la, la la letra con sus ojos mientras yo la pronuncio porque se van a dar cuenta de que me voy a saltar muchas cosas porque así se pronuncia. Entonces, le rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue meilleurement. Ils ne savent pas ce qu'on pense d'en bas. Ils ne savent pas qui si c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour de eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient, Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Igual lo leí rápido, esa es la intención, pero me estoy saltando muchísimas letras porque estamos acostumbrados a leerlo en español de una forma. Como regla general, en francés no se pronuncian las letras finales. Entonces, acá es este, un poquito más marcado. Aquí hay un verbo, bueno, aquí hay dos verbos eh, que son viv, eh, saf, VÖL. Entonces, estos verbos son conjugados en la tercera persona plural. Y como regla general, esa ENT que vemos en los verbos jamás, nunca, de ninguna forma se pronuncia. Entonces, yo no pronuncio vivent, no pronuncio savent, no pronuncio violent. Pronunció bif, vif, saf, vul. Esto es una cosa que hay que acostumbrarse bastante. Y no sé qué otra cosa debería recordar acá. Bueno, en, en esta frase en particular, se con don se con do, Entonces, esto es eh, el pans. No estoy pronunciando la e final, entonces simplemente pans. Aquí me voy directo. En entonces, esta X, las X finales tampoco se pronuncian. Entonces, hay que recordarlo. Esta S final, amba, va, tampoco se pronuncia. Entonces, son cosas que cambian muchísimo del español y pues nos molesta de vez en cuando. Este, La analogía de leer en voz alta en francés en comida, sopa de letras. Posiblemente. Ok, entonces, esto es un cacho. Esta es una canción más o menos conocida, quizás ustedes no la conocen ahorita, pero eh, si la entono es Le roi d'Ulm, vivons en, ils ont la plus belle vue mais même ils ne savent pas ce qu'on pense d'en bas, ils ne savent pas qui si c'est nous le roi. Entonces igual y les suena. Eh, espero que YouTube no me tire el video por eh, cantar una canción con copyright, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo y el otro es este que muy posiblemente de aquí nadie la conoce, si alguien la conoce avísame, que es Setterla de Franz Gall. Eh, y este ejemplo lo pongo porque en poesía y en música se refiere, esta regla de las letras finales cambia un poco, un poco. Entonces, en específico con eh, estas de acá, que es para hacer la rima, plui, enui, monotón. Y raison. Entonces, si yo si yo las usara en mi lenguaje habitual, no las pronunciaría. Diría plui enui, monotón, raison. No haría un énfasis en la e. Pero esto cambia en la música porque les gusta hacer la rima bonita. Entonces, aquí eh, si yo la leo, diría así como la, la entona Franz Gall, diría -son les jours de pluie"? Uh. Quand je suis seul, quand nuit, euh, que dans un rythme monotone. Euh, au fond de moi ton nombre Entonces en las canciones sí se vale pronunciar esta e, pero como si fuera un sonido shwa. Entonces pronun no pronuncio plui, simplemente pronuncio plui. Euh, no pronuncio enui, pronuncio enui monotone, resone. Aquí abajo va a funcionar lo mismo. Mavie, semenne, litanie, je Entonces, eh, en poesía se vale que hagamos este, este abuso de pronunciar las letras que no se pronuncian simplemente por fines de rima. Así que eso es una cosa que hay que tener en mente si alguna vez se pueden escuchar canciones y se les hace raro que empiecen a pronunciarlas. Entonces, estas son un par de recomendaciones para aprender francés, las canciones estas: Le, Le Roi du Monde, eh, del musical Romain et Juliette. Y Seterla, esta es una canción bien sesentera y bien, este, onda, se me fue el nombre, pero chequenlas para, para que empiecen a ver. Ok, entonces ya fue la introducción, algunas diferencias y ahora nos vamos a los específicos. Entonces, que el alfabeto es básicamente el mismo, no tenemos una ñ, sí tenemos una forma de hacer el sonido ñ, que es gn, pero por cualquier otra cosa las letras son casi las mismas. Diferencias importantes. Eh, esta letra se llama Y. Esta letra se llama Y, la J. Esta letra se llama X. Son algunas diferencias. Ah, y esta, como en español, Y, esta se llama Y. Ah, la H es H. Gracias. Gracias, gracias también. Es que tengo la, la pantalla tapándome justamente esa parte. Gracias por eso. Lash. Entonces, la. Bueno, ahí hay unas diferencias de pronunciación que quiero remarcar en la J y en la V. Ah, bueno, esta, la W es la WF, entonces eso hay que recordarlo. Y vamos a ver. Entonces, A, B, C. La C tiene la misma regla que en español. Delante de vocales A o U se pronuncia como, como sonido K. Y enfrente de E y de I se pronuncia como C. Este, D, E, F. La G tiene la misma idea. La y tiene la misma idea. Ga, y, G, go, gu. También puedo hacer eh, gi y G si hago g, u, i. Entonces, esto es bien similar. La H. Igual que en francés, digo igual en francés que español, la H casi no se pronuncia. Hay una regla con ciertas palabras que se llaman H, H, H aspirada, pero por la mayor parte, y de hecho de manera general, esta H no se pronuncia. Entonces, piensen que no, simplemente igual que en español, no se pronuncia. También hay un sonido Che, por cierto. Entonces, si mezclan la C con la H, tienen un sonido Che, como en Chat, eh, como en Chemois, similares. La J. ¿Por qué hay una persona después de la Z? No sé, no es mi rostro. Ah, no, porque está feliz. No sé, es una persona feliz. Hay que, de, que dejarla ser feliz. La J. Esta es una cosa que es particular del español más que en otros idiomas. La J, solo en español se pronuncia J. En la mayor parte de lenguas romances no vamos a encontrar un sonido J. O bueno, la J no se pronuncia J, sino que es un sonido Yota. Entonces, esto se pronuncia Y. Ya, ye, y yo, yu. Entonces, esta. El español es más bien la excepción. En la mayor parte de lenguas van a encontrar Y, no J. Ja. Entonces, hay que recordarlo. K, L, M, N, O, P, Q. La Q sigue la misma idea que en español. No suena, eh, salvo, bueno, no suena, bueno, perdón, suena como K y necesita forzosamente eh, ir junto de una U. La diferencia del, del francés con el español en el caso de la Q es que... No solamente le voy a poner es e is al final. O sea, Q-U-A se, se va a pronunciar K, Q-U-I se va a pronunciar KI, Q-U-O se va a pronunciar KO. Entonces, esa también es una cosa. Y una letra que nos gusta remarcar muchísimo, que es casi de las cosas principales ajá, del francés en diferencias con el español, es la R. esto es bien famoso. Entonces, la R en, en francés eh, se pronuncia R, 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 R. Y la estrategia para imitar este sonido R es tomar la punta de la lengua y pegarla en la base, del, en, en lo que sería la esquina del mentón. Entonces, la bajan lo más posible, la arquean tantito para adelante y ahí es mucha garganta. Entonces, restaurante, por ejemplo. Eh, si después de un rato de hacer puro ruh, 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 sienten que sus oídos van a estallar, es normal porque el francés es una lengua muy gutural y muy nasal y a veces eh, desde el español es, es muy pesado acostumbrarse a que resuene tanto la nariz y que resuene tanto la garganta. Entonces, esto es una cosa a recordar. Vale? Eh, la S y la T tienen reglas especiales de pronunciación, pero estas no las vamos a mencionar ahorita. La U, ya la comentamos. La V es este, labio dental. Entonces, lo que sí debería ser, aquí en América Latina estamos muy acostumbrados a que la V se pronuncia B, pero debería ser V, labio dental. Dientes, labios, V. Entonces, no voy a decir Bull, voy a decir V, por ejemplo. La W casi no se encuentra. La X es este sonido X, que se pronuncia la mayor parte del tiempo como S. El español es bien irregular con la pronunciación de la x, las otras lenguas romances no tanto. La y, esta de acá, casi siempre hace veces ah, con el diablo. La y casi siempre hace veces de consonante. Si sí hay construcciones en donde la vamos a encontrar como vocal, pero la mayor parte del tiempo hace sonido de consonante y hace el sonido y. Entonces hay que recordarlo. Y la Z es un poquito más suave que la del español, pero ibérico. O sea, aquí en América Latina estamos acostumbrados también a que no hacemos mucha diferencia entre S y Z. Es muy marcada la diferencia en, en, en los acentos madrileños eh, del, del español, por ejemplo, del ibérico. Y en francés no es tanto, es como una S resonada. Es este Z. No es como estamos acostumbrados, es nada más resonarlo tantito. Como dice un compañero como un zumbido. Z. Entonces, zon. Z, Z. ¿Okay? Y tampoco suena tanto como lo acabo de decir, entonces es una diferencia un poquito sutil, eh, pero es más relajada que otra cosa. ¿Okay? Entonces, ese es el alfabeto. Por la mayor parte es muy similar. También depende del, del dialecto, depende de dónde estén hablando ustedes, que se hace más o menos énfasis en ciertas letras, así que no se angustien mucho. Eso fue el alfabeto. Los diptongos. Esta es una cosa que también tenemos que acostumbrarnos. Primero eh, empiezo con el final. Yo dije que la U por sí misma suena U. Si yo quiero hacer un sonido U, necesito un diptongo. Y ese diptongo es el son, es O U. Esperen, este no es el mejor ejemplo de la vida. ¿Dónde está mi ejemplo? Ah, acá arriba. Este, entonces, déjenmelo tacho. Eh, ah, lo, lo cancelé. Perdón. Es mi primera vez usando PowerPoint. No es cierto esto, pero acá. Entonces, si yo veo esta O y esta U juntas, yo la voy a pronunciar como una U y esta palabra se va, va a sonar Yue. La R final no se pronuncia en este caso. Entonces, Yue. Eso es, una, eso es, el, eso es como yo genero el sonido U al que estamos acostumbrados. Ahora. Eh, los diptongos, como tal, pues como ustedes pueden ver, son varios. De hecho, de manera muy general, eh, los, a los que hay que estar atentos son los AI. Entonces, un segundo. Anterior, fructu, mieux, millau. Para aprender la importancia de. Ah, bueno, está bien. Gracias por la frase. Ahora ahorita la comento. Okay, entonces. Un dictongo que es molesto de manejar desde el español es el EU porque no tiene una sola pronunciación, depende. Esta es una palabra muy importante porque es para decir que estamos felices, decimos UR. La H inicial no se pronuncia y técnicamente la EU del principio y la EU del final deben, deberían sonar distintas. No es cierto siempre, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, en ciertos dialectos se pronuncia lo mismo Hurru" pero técnicamente deberían ser distintas. Eh, otro diptongo importante es el oi, que suena ua. Entonces, ejemplo clásico de la vida, puazo pescado, pescado se dice puazo y se pronuncia puá. Entonces, esta oi se va a pronunciar ua. Por ejemplo, ayer estábamos comentando del, del nombre este de un, de un matemático muy importante que es, en español se escribiría o lo leeríamos Poincaré, pero se pronuncia Puancaire, puá. ¿Vale? Y un ejemplo más, el de AI, que este es una, un diptongo muy encontrado, que es E. Entonces, eso se pronuncia V. Los otros diptongos, pues son varios y los tenemos acá al lado, incluidos los diptongos que tienen que ver con nasales, que ya comentamos tantito, pero no es este, la intención que nos detengamos muchísimo en esto, solo tengamos esta idea que... Una cosa a la que tenemos que acostumbrarnos en francés cuando lo leemos desde el español es que cuando yo junto ciertas vocales va, voy a tener sonidos distintos. Entonces, AI suena e, au suena o, O-I suena ua, e u suena distinto, depende de la palabra, o u suena u. Entonces, tampoco es para angustiarnos mucho ahorita con esto, porque son de esas cosas que mientras no las practiquemos no vamos a llegar a ninguna. Ok, eh, vale, entonces esa fue la parte fonética del francés por esta sesión, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna corrección de algo que haya dicho incorrectamente, eso es posible, entonces eh, no sé si alguien tenga alguna duda en tanto a pronunciación se refiere, ya hablamos tanto de nasales, ya hablamos de los diptongos, ya hablamos de las diferencias de algunas letras famosas, este, Koshi. Ah, ok. Ya, ya tenemos que aprender a pronunciar este, nombres de matemáticos importantes. Entonces, cuando ustedes ven Koshi, eh, es muy normal y esto a mí me, me molesta en sobremanera que van a encontrar todavía en la facultad. No es por tacharlos de nada pero van a encontrar muchas personas que pronuncian cauchi. De hecho, hay una película famosa, una película de esas películas que hablan de matemáticos, en donde un profesor está dando clases y habla del teorema de cauchi, porque esta persona lo habla desde el inglés y lo maltradujeron o, o lo transliteraron al español. Entonces, no se pronuncia cauchi, se pronuncia cauchi. A, U, S, O. Y esta I se pronuncia como vocal, es I. Y la CH se pronuncia SH. Entonces, KOSHI. Por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Este... Poincaré, ¿Qué, qué otra me faltaba? Matemáticos importantes. Eh, por ejemplo, es, este es un poco pesado. ¿Qué es? Le genre. Entonces, esta G suena a Y. Esta E, como está seguida de una N, es una nasal. Y esta E final no se pronuncia, pero antes hay una R. Esta R sí se pronuncia. Entonces, para leer este nombre, tendríamos que decir Le genre, Sin hacer mucho énfasis en la E final. Le genre. Entonces, cosas a las que hay que acostumbrarse. Alguien dice que quiere ver Miraculous en su idioma. Yo. Voy a confesar que sí he visto capítulos enteros de Miraculous en, en, en francés y no me sale tan bien porque no estoy tan chido todavía, pero como es una serie adolescente, pues muchas cosas son emociones, así que es más o menos fácil de entenderlo. Eh, entonces, sí se puede, compañeros, no se desanimen si ese es su objetivo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta ahora? ¿Alguna duda de pronunciación del francés? Ah, este, este es el momento adecuado para hacer esta anotación. Eh, la doble L. La doble L sí tiene el sonido Y al que estamos acostumbrados nosotros, pero siempre que tenga una I adelante. Entonces, si yo veo doble L sin I adelante, voy a pronunciar simplemente L, por ejemplo, Kel. Eh, pero si yo veo una... Doble L con una I adelante. De hecho, para esto nada más necesito una L. Entonces, el sonido IL se hace G, como al que estamos acostumbrados. Así que aquí pronunciaría, excepto en este caso, eh, Milo, este fue un muy mal ejemplo de mi parte, de hecho, pero este de acá sí. Entonces, esto se va a pronunciar Cayu. Los ejemplos más clásicos al respecto son los de trabajo. Trabaje, je travaille, nous travaillons. Pero vamos a ir más adelante al respecto. Paige. Ah, no sé qué es Paige, pero también existe Paige. Ah, bueno, aquí, ar aquí arriba tengo Payas. ¿Vale? Este, vaya. Entonces, esta doble L tiene sus reglas de pronunciación. Así que no siempre va a ser el sonido Y al que estamos acostumbrados, sino que puede ser L suave, dependiendo de las letras que le anteceden. Vale. Entonces, voy a continuar. Eh, los acentos, esto es bien importante porque los acentos no son el análogo al español. No acentuamos en francés para identificar cuál es la sílaba tónica. No, no acentuamos por una cuestión de pronunciación. Bueno, sí, pero no de esa manera. Entonces, esto es bien importante porque no todo acento gráfico que vemos en francés quiere decir que esa es la sílaba acentuada. Eh, a grandes rasgos, hay cuatro acentos franceses y una cedilla. Bueno, aquí pusieron la cedilla porque pues la pusieron. No siempre se considera la cedilla un acento, pero vamos a vamos a decir. Entonces, el acento al que estamos acostumbrados nosotros es el acento ahora perdón. Es el acento agudo. Si ustedes tienen conocimientos del de griego, eso va a ayudar ahorita. Entonces, acento agudo. La y se usa sobre las es para marcar que sí se pronuncian o sea a diferencia de las es que tienen sonido schwa, las que solo se pronuncian u si yo veo una e con un acento quiere decir que ese se va a marcar como una e a la que estamos acostumbrados entonces es la e de siempre no quiere decir si la por ejemplo aquí ustedes van a ver la palabra leté leté es este verano no estoy diciendo que una de esas E's va a ser más fuerte que la otra solamente porque está acentuado o no. Entonces, la, el acento siempre recae en la última sílaba eh, que se dice pronuncia. ET. Entonces, no pronuncio ET, pronuncio ET. Igual abajo, E La E acentuada del inicio se pronuncia, pero no quiere decir que sea tónica. Aquí el acento va a recaer en la E final porque tiene una R después, entonces esa E sí se pronuncia. E entonces, ese es la, el acento agudo. El acento grave tiene una historia un poquito más complicada. Primero, para todas las veces que no sean la E, es decir, para la A y para la U, el acento grave es uso diacrítico únicamente, es decir, me va a permitir diferenciar palabras que se pronuncian igual. Eh, por ejemplo, U, si yo escribo U sin acento, es la disyunción o, pero si yo escribo u con acento grave, es donde. Entonces, es diacrítico, esa es la, la función del acento en este caso, que en unos casos, eh, perdón, que son palabras que se pronuncian igual y se escriben casi igual, pero para diferenciarles pongo un acento. También tenemos diacríticos en español, entonces esto no es una sorpresa, solo hay unas reglas al respecto, solo la A y la U tienen esta función diacrítica. Cuando yo le pongo una E con acento grave, eh, quiere decir que si se pronuncia, tiene una regla distinta. Eh, quiere decir que después de esa E, hay una E que no se pronuncia. Entonces, hay que acostumbrarse a, a leer esto, porque suele ser también complicado. Entonces, no hay pierde. Si ustedes ven una E con cualquier clase de acento, esa E se va a pronunciar. No va a hacer mucha diferencia en cómo se pronuncia una o la otra, porque ahí nos, vamos a, nos llevaríamos un rato. Eh... Los circunflejos. Los circunflejos son una razón histórica de, de ser. Eh, y aquí el, el caso más fácil para nosotros es este compa, que es... Entonces, este compa. Esta O tiene un acerto circunflejo. No quiere decir que está o sea tónica, porque como ya especifiqué, las sílabas tónicas son las del final. Entonces, el circunflejo no es como en el portugués. Eh, voy a tener que decir que no sé cómo es en el portugués, Sebastián, entonces si quieres decirme cómo es el, portugués, el, el circunflejo en el portugués. ¿Te refieres a que es como tilde de la ñ o te refieres a otra cosa? No, que en el portugués el circunflexo, eh, bueno, el circunflexo, eh, si, por ejemplo, si tienes una A con circunflejo, se pronuncia como O, así como... Ah, no, no es nasal, nasal. no es nasal. Sí, bueno, no, no es que sea nasal, es que se tiene una como entonación diferente en la boca, porque las mm. nasales son con las, estas, la chiu, con la que tiene la n El circunflejo es más bien como eh, tre, e, así como e okay. hacia abajo. Sí, no, es como, o sea, es como si hicieras la cara hacia abajo cuando lo dijeras, no sé, sí. es, es raro. Ok, no, la, por lo general... El acento circunflejo no te marca ninguna diferencia de pronunciación, salvo en la E, porque sí la vas a pronunciar. Entonces, es una historia bien interesante. Eh, si ustedes se van a ciertos textos más antiguos de matemáticas, van a, van a encontrar el nombre de este matemático importante escrito con una S y sin circunflejo. Entonces, lo que pasó en el francés es que en cierto año hubo una reforma que decía, pues no nos hagamos tarados, esta S de aquí, esta S entre la O y la P no se pronuncia, ellos no la pronunciaban. Así que para decir que no la, para, para no molestarse en escribir algo que no pronuncian, bien ahí, la quitaron. Y para marcar que esa S alguna vez existió, la ponen como un circunflejo arriba de la vocal que le accede. Entonces, todas las palabras que ustedes ven aquí, M, am, perdón, fenêtre, il, hotel, oté, au, estas, todas estas eh, vocales con circunflejo quieren decir que antes se escribían con una S. Y de hecho ahí es que puedo inferir el, el significado. Por ejemplo, il. Si yo esa il, déjenme la escribo acá, il. Yo no sé ahorita qué significa, pero yo puedo cambiar esta i circunflex por una i y si yo sí pronuncio la S, entonces voy a poder saber que il en francés quiere decir isla en español. Aout, esto es un poco más este, oscura, pero es este, agosto. Entonces ahí también hay una S que no se pronunciaba en francés. Aout, agosto. Hotel tiene que ver, por ejemplo, con la palabra hostal, que nosotros también hicimos una sobresimplificación en español. Entonces, así que no importa cómo pronuncian esto de acá. El nombre de este matemático se debe decir lopital. ¿Por qué? Porque la, la tónica siempre es la última, entonces voy a acentuar la A, l'hôpital, y esta S de cualquier forma no se pronunciaría. Así que aunque vean escrito hospital eh, se pronuncia l'hôpital. ¿Vale? Entonces, eso fue el agudo, el circunflejo y el grave. La. El acento trema, la diéresis, es un uso bien sencillo, es un hiato. ¿Qué significa hiato? Que rompo un diptongo. Este, entonces es un adiptongo. Por ejemplo, o e hacen un diptongo juntos que se pronunciaría u. Pero si yo le pongo una trema a la e, las voy a, separar, las voy a pronunciar por separado. Voy a pronunciar Noé, que es papá noel, que es este, la época navideña en Francia. Este, Un ejemplo... Eh, muy clásico de esto es Haití, que en español y en francés se dice Haití. Si yo no le escribiera la trema a la I, en francés pronunciaría eti, y no quiero decir Etí, quiero decir Haití. Entonces, por eso le pongo trema a la I. ¿Vale? Y la, lo último que esta tabla considera como acento es la cedilla, que esto igual ya lo conocen, es agregarle un sonido Z, es convertir una C en una Z. Entonces. Por ejemplo, aquí en, cuando yo leo esto, voy a decir les garçons y en français. Porque esta, pues esta cedilla es como una S simplemente. No tiene mayor eh, ciencia de pronunciación. Siempre que hablamos una cedilla en francés, es un sonido S. ¿Vale? Eh, voy a borrar todo esto. Entonces, ¿alguna pregunta con los acentos en francés? Son ¿Cuatro? El agudo, el circunflejo, el grave y el trema. El agudo es para las es, que se pronuncian como le estamos acostumbrados en español. El circunflejo es de razones históricas y para cualquier otra cosa no cambia la pronunciación de la palabra. El grave es diacrítico, excepto con la e. Esa es una historia interesante. Y la trema es para romper diptonos. ¿Vale? Y la cedilla es la cedilla. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Posiblemente no. Ok, continúo. Los artículos. Entonces, esto va a ser muy breve. Eh, funcionan casi de la misma forma que en español. Entonces, así como en español tenemos el, eh, la, los, la, las, perdón. En francés vamos a tener artículos similares, solo que, similar al español, el plural funciona de alguna forma como... Conjunto entre masculino y femenino. Entonces, no vamos a ver artículos eh, femeninos plurales. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en mente. Eh, tiene que ver con la especificidad especificidad de, una, de un sustantivo en particular. Entonces, los definidos, así como el, la, eh, los, les, en francés van a ser le, la, el apostrofe y les, y le, perdón. Entonces, esta el apostrofe es bien importante porque esto es una regla general que hay que tener muy en cuenta. A los franceses no les gusta la cacofonía, no les gusta que haya dos vocales juntas y que se tengan que, que pronunciar por separado. En español algo de eso existe también, pero no es la historia ahorita. Entonces, como ya dije, esta palabra, el verano, como inicia con vocal, no voy a decir ni le eté ni la eté. Voy a pegar directamente el artículo con la vocal siguiente y voy a pronunciar como un, en un solo golpe l-e-t. Pues ese es el uso de la el circunflex. Este, indefinidos, un, una, unos. Pues eso es importante. La pronunciación es bien similar y esto también es algo de lo que nos cuesta al principio. Es, esto es una nasal. Qué es la nasal contraída, es o, o. Ese es el masculino, el femenino es un y el plural es de. Los partitivos que ya son las que mencioné para mencionar cantidades este, que no se han especificado son du, de la, del y de. Y los contraídos son, así como en español, nosotros tenemos la contracción al y la contracción del. En francés también se contraen los artículos con las preposiciones. Entonces a y l se pronuncia, bueno se escribe au y se pronuncia o. D y l, d perdón y l se contraen en du y se pronuncia du. Entonces los artículos contraídos solo que a diferencia del español, el francés contrae también en el caso plural. Entonces los contraídos en francés van a ser o, a la, al, o. Esta X nuevamente no se pronuncia. Du, de la, del, de. Eh, y un ejemplo clásico, que es una de las cosas que uno se aprende cuando navega mucho tiempo en el Internet, en esa escena famosa de una cierta caricatura de Cartoon Network que le dicen a alguien que hable con su acento francés y dice omelette du fromage. Eso está mal dicho, porque para decir que un alimento acompaña a otra cosa, no usamos de, sino a. Entonces pronunciaremos omelette o fromage. No, du fromage pronunciamos omelette o fromage. Eh, vale, esos son los artículos en francés. Creo que ya empieza a ser mucha información, pero creo que estamos chidos. No, pues vamos a ver cómo aguantamos. Eh, artículos, ok. Vale, vienen las partes más bonitas. No me voy a fijar en muchas de las columnas. De hecho, no me voy a fijar en casi ninguna columna. Así que ahorita existen estas, pero no voy a hablar ni de esta, ni de esta, ni de esta. Entonces, ¿cuáles son los pronombres en francés? Como es muy similar al español, los pronombres funcionan de casi la misma manera. Eh, je, tu, il, el, nous, vous, il, el. Je, tu, il, el, nous, vous, il, el. Entonces, en orden son. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. ¿Vale? Una observación fonética muy, muy, muy importante es que, salvo en contadas ocasiones, que estas ocasiones son importantes, pero por la mayor parte, hay que pensar que esta S y esta S no se pronuncian. Entonces, il singular e il plural, por la mayor parte del tiempo, se pronuncian de la misma manera. Y de hecho, tenemos que especificarlo. Si hablamos del pronombre il en singular, simplemente vamos a decir il, il singulier. Pero si hablamos del pronombre plural, vamos a decir il pluriel. Porque de otra forma, no se entendería que estoy haciendo una diferencia entre singular y plural. Entonces, así como lo diríamos, diríamos je, tu, il, el, nous, vous, il pluriel, el pluriel. ¿Ok? Esta S no se pronuncia, esta S no se pronuncia. De manera general, hay ocasiones en las que sí, pero esa es otra historia. Y ya habíamos mencionado la existencia de este compa bonito que es el o. Entonces, el pronombre o es una cosa que es también un poco molesta de dominar en español, pero es un pronombre impersonal. El argumento general es cuando nosotros usamos la voz pasiva, impersonal, reflexiva en español. ¿Qué es la voz pasiva, impersonal, reflexiva? Es cuando yo digo eh, se come. Es cuando yo digo se estudia, es cuando yo digo se trabaja, es cuando yo digo, este, no sé, se va, se, se viene. Eh, porque esas construcciones no tienen un sujeto como tal, es una construcción pasiva. Entonces, en francés usamos ese pronombre o para ese tipo de situaciones. Hay más situaciones. Este o también puede significar un nosotros. Este o también puede significar un ellos, ellas. Entonces, es una cuestión un poquito complicada de manejar, pero de inicio es un pronombre impersonal. Entonces, en vez de decir se baila, en, en español, en francés yo diría on dance. On dance. ¿Sí? Es un pronombre que no pretende reflejar a una persona en particular, que también se puede usar como nosotros, entonces es una cosa medio complicada. Y algo que hay que tener muy en mente, que también es una cosa famosa del francés, es la existencia de los pronombres tónicos. ¿Qué es un pronombre tónico? Esto no tiene análogos en español, entonces esto sí hay que aprenderlo eh, por su parte. Un pronombre tónico es una forma de hacer énfasis en quién habla. Ejemplo claro. Eh, cuando están hablando muchas personas... Y quieren hacer la insistencia de que ahora lo que van a decir tiene que ver con ellos, con su opinión. Usamos, por ejemplo, el moa. Entonces, alguien dice, bla, 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 a mí me gusta, no sé, el queso. Y alguien le contesta, a mí me gusta tal otra cosa. Entonces, esa frase iniciará con un moa, que es como, en lo que a mí concierne, me gusta tal. Entonces, un compa dice... Eh, j'aime le fromage, me gusta el queso. Y otro compa dice, este, pues que no sé, que a él le gusta el pollo. Y él contestaría diciendo primero, moi, y luego dice eh, lo que tiene que decir. Entonces, uno dice, eh, j'aime le fromage, y el otro le contesta, moi, j'aime la poulet, por ejemplo. Entonces, los pronombres tónicos son una diferencia importante del español con el francés, porque no tenemos una analogía completamente clara en el uso de estos. Entonces, tiene que ver con el sujeto de la oración. Es como para esa insistencia. Ahora estoy hablando de este o de esta otra persona. ¿Vale? Tampoco voy a hablar del ya. Entonces, nada más esto. Los pronombres sujetos. La diferencia importante es el o. Y los tónicos que simplemente no tenemos en español. Ahora vamos a la parte más bonita de la, de la sesión, que son los números. ¿Ok? Eh, y Sebastián me va a odiar, pero pues son necesarios. Ven, Sebastián ya me dio. Ok, entonces los números. Primero del 1 al 20 y yo, yo aprendí con estas imágenes, entonces me parecen muy bonitas. Por la mayor parte, la estructura es similar. Eh, las pronunciaciones son importantes, entonces. Del 0 al 9 y el 10. 0, 1, 2, 3, 4, 100, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ah, esta es la parte de la sesión en la que todos abrirían su micrófono y leeríamos todos al mismo tiempo. 1, 2, 3, pero se va a hacer un desmadre si todos intentamos hablar al mismo tiempo, entonces eh, mejor no. Mejor un güey. No, eso no. Güey, no. Ok. Entonces. Lean, leanlos ustedes. Eh, reglas de pronunciación. Esta X final y esta X final se pronuncian S. No es siempre, pero así las vamos a entender ahorita. Entonces, en 2, 3, 4, 5, 6, en SET no se pronuncia la P intermedia, entonces nada más pronuncio SET. En wit esta T normalmente no se pronuncia.

Entonces, otra vez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué notamos? Que hay una diferencia entre cómo construir los números del 16, antes del 6 y después del 16. Esta diferencia es análoga en español y es una historia bien interesante sobre cómo cada idioma tenía un cierto sistema de numeración antes de la llegada del latín. Entonces, en español llegamos hasta el 15. 11, 12, 13, 14, 15. Corte. 16, 17, 18. En francés, el corte no es en el 15, sino en el 16. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Corte. 17, 18, 19. En inglés tenemos algo similar, porque hasta el 12 tenemos 12, y de ahí en adelante los demás se forman con tin. 13, este, 14, 15, similares. Entonces, cada idioma tiene una, un, un razonamiento similar. La, el, la estructura de cómo se forman los números entre el 10 y el 20 no es la misma en todos los idiomas. Es una peculiaridad bien interesante. Ok. Entonces, eh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon. ¿Qué hacemos más adelante? Y aquí viene la parte intensa de la historia. Estos son los números del 1 al 100. Entonces, vamos con calmita, del 1 al 20 ya los aprendimos. 20 va a ser van y le voy a agregar la palabrita de después. Entonces, aquí hay una regla específica, esto se pronuncia vante, de ahí en fuera todos se pronuncian derecho. van 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, continúo, 30, y otra vez le pego. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, entienden el punto. Entonces, por la mayor parte, las, la, los números entre el 20 y el 100 se forman tomando la decena y pegándole las unidades, como estamos acostumbrados en español. Y todo funciona muy bien hasta el 69. 69. ¿Qué pasa después del 69? Otra historia lingüística bien interesante. El francés conserva la estructura, parcialmente conserva la estructura numérica que tenían las lenguas de la Aquitania y de la Galia en general. Estas lenguas, esto lo podemos ver en el vasco, que no está, bueno, que está cerca de la Aquitania. Entonces, no es tan análogo al francés, pero sí es más o menos la región, que son idiomas en los que se cuenta de 20 en 20. Entonces, si alguna vez ustedes por alguna razón aprenden vasco, se van a dar cuenta, igual que el ibérico, se van a dar cuenta de que cuentan de 20 en veinte. Es decir, que ellos cuentan, eh, digamos, 19, 20, 20 este, 29, luego vendría 2010, 2011, 2012, 2013 claro no dicen 2010 21 20, 22 20, 23 porque no se dice así no se dice este, como se tengan que decir este, pero eh, esta estructura la encontramos parcialmente en el francés a partir del 70 entonces el 70 se va a decir suas 71ant 11 71, el 72 suasanduz y así me voy

Eso es lo que yo acabo de decir, Sebastián, que el más famoso... Ah, bueno, ok, en, ok, entiendo, entiendo. Este, no, yo creo que el Catjuan es más famoso que el Catjuan Disney, pero no estoy seguro, no voy a afirmar nada. Eh, así que esta estructura es un vestigio de las lenguas de la Aquitania, o sea, de lo que era Francia antes de la llegada de los, este, de, de los romanos. En vasco encontramos la estructura que todavía se usa en, en vasco habitual. Ahí no se cantan eh, 20, 21, 22 como tal, sino que sigue esta misma estructura. Entonces, eh, berrogueita, berrogueita mar, berrogueita maica, berrogueita este, amabí, berrogueita malau, etc. Eh, en francés eso funciona únicamente después del 70. Y esto es de Francia en particular, porque en otras, eh, en otras zonas francoparlantes francófonas van a encontrar eh, 70 como 70 y 80 como 80, eh, 90 como 90. Entonces, esto es particular de Bélgica. En Bélgica sí se suele decir 80, no dicen 80, dicen 80. Así que, depende. Así como se enseña en el francés estándar, el francés de Francia, sí van a encontrar 70, 71, 72, 80, 90, 80, 90, etc. Pero si se van... A Bélgica posiblemente escuchen Witan, Witan, Witan tan Witan Du, Witan Cosas interesantes de la francofonía. Ok, bueno. Ah, el 100 se dice son, eh, el mil se dice mil, este, entonces ahí no hay tantas angustias. Por, o sea, por cualquier otra cosa... Son muy similares las formas de contar. Lo interesante del francés es justo cómo se vuelve irregular entre pasar de las decenas, que son una, un, una, una herencia romana, latina, a la cuenta de 20 en 20, que, son la, que es la herencia aquitana y gala. ¿Vale? Eh, alguien dice, y es ahora cuando empiezan a valorar las fortunas es que somos al ser español. Vale la pena aclarar. Que el Azteca y el Maya también tenían ese sistema distinto. Si ustedes, bueno, este, perdón, en, en este, los Aztecas y los Mayas tenían esta estructura más o menos similar, que contaban de 5 en 5, pero luego contaban de 20 en 20. Si alguien ya aprendió náhuatl, eh, van a notar esto, ¿no? que los números que usan del 1 al 5 se vuelven a repetir para del 5 al 10, y del 10 al, 20, al 15, y del 15 al 20. Entonces, el español, el castellano, tiene esta particularidad. Eh, pregunta brevísima, Sebastián. ¿El portugués es así de irregular para contar que el francés? No, es más normal como el español. No digas normal porque la, la normalidad es, es variable, ¿de acuerdo? Es igual de normal que el español. También se dice 80, 90, 60, 70. Sí, es lo normal. Muy normal, Pata. <laughs> Qué horrible. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en tanto número se refiere? Este es el ejercicio clásico, hay que, hay que acostumbrarse a pasar del 70 al 60. Entonces, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 bla bla bla. Y después del 79, van al 80, 81, 82. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Y ahora vamos a mi parte favorita de la sesión. Sí, vamos a hablar de lenguaje inclusivo. No, no, que tienes que aprender a hablar el lenguaje inclusivo. ¿Cómo te vas a ir ahorita? Ok. Entonces, ¿existe un lenguaje inclusivo en francés? La respuesta es que no. O sea, hay propuestas, pero lamentablemente, primero, la academia se puso muy rejega y segundo, no tienen tanta difusión. Entonces, esto varía eh, con el círculo al que ustedes pertenezcan, el círculo social con el que ustedes hablen, pero técnicamente no hay una sola forma, primero, no hay, no hay una sola forma de hablar en inclusivo y segundo, no son tan este, difundidas. Entonces, existen pronombres inclusivos y existen propuestas de adjetivos en declinación en inclusiva, pero, pero no son tan conocidas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Eh, pues no es muy conocido, no es muy familiar hablar de lenguaje inclusivo en francés. Existen propuestas, no, sé, no sabría decirlo ahorita, pero en español y en inglés son más... Este, habituales de encontrar quizás que en francés. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que decir del lenguaje inclusivo en francés? Primero, que igual que el español tiene este defecto de usar al masculino en plural como una forma de referirse a todo. Entonces, así como el, el masculino plural en español tiende a invisibilizar el género femenino, el francés hace lo mismo. Eh, así que... Como ha sido necesario en épocas recientes, es este, importante pensar en alternativas para no ser, para no invisibilizar, ¿no? para ser respe respetuosos con el género femenino, pero no solo quedarnos en una perspectiva binaria género, sino también eh, aceptar la existencia de todo un continuo de personajes transgénero. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer que para, para lograr que estas personas se consideren incluidas? Eso es el lenguaje inclusivo. Hay un antecedente histórico en francés, y esto es bien importante y quiero que le tengan en mente. Ya había antes de este siglo, o sea, viene desde el siglo XVII y de hecho desde la Edad Media, la existencia de un lenguaje inclusivo en francés. ¿Okay? Y este es este, el langage épicène, que ahí lo tengo escrito, langage épicène. Es una cosa bien medieval, entonces no voy a decir que lo sé porque honestamente no lo sé, pero sí existe. Entonces ya hay un antecedente histórico, por si quieren buscarlo. El problema de establecer un lenguaje inclusivo en francés es la pronunciación. Porque la diferencia entre género eh, de un adjetivo a otro se hace con las últimas letras. Entonces, si yo este, me, me digo que, que debo ser eh, italiano, esto es, una, esto es bien, bueno, mexicano, que es más común para nosotros. Mexicano se va a pronunciar mexicó. Pero mexicana se va a pronunciar mexiquén. ¿Por qué? Porque en el francés el adjetivo femenino se hace a partir del masculino, seguimos en estas relaciones sexistas, agregando una E. Pero cuando yo agrego esa E, voy a romper eh, ciertas cosas y voy a crear nuevas sílabas. Entonces, eh, como se basa mucho en esta pequeña diferencia de pronunciación, un lenguaje inclusivo al oral es muy difícil de proponer realmente en francés. La forma que nosotros tenemos, o bueno, la forma que se propone en francés para ser inclusivos cuando hablamos, es hacer perífrasis. Eh, es usar más bien personas, ¿no? no referirse a alguien por su género, sino decir, él es una persona tal o ella es una persona tal. Esa sería la forma inclusiva. Entonces, esto lo hace un poco más complicado. Eh, antes de continuar. Y ya que estoy en esta parte que es bien importante, bueno, no es importante porque el, la Academia Francesa acaba de negar el lenguaje inclusivo, pero sí me gustaría considerarlo. Quiero preguntarles a ustedes: ¿Alguien sabe cómo funciona el lenguaje inclusivo en inglés? ¿Cuáles son las propuestas de lenguaje inclusivo para el inglés? ¿Alguien las conoce? Them. Se utilizan them, they y creo que ya, como si fueran muchas personas, ¿no? O sea. Utilizan como el. No sé cómo se llama esto. Son impersonales. Pronombres ¿Sí? impersonales. Sí, justamente. Usamos they. Entonces, they. they perdón, es que estoy hablando de. They, they. They. Ah! Them. They. Them ok, ya está. Ya está. They. Gracias. Es que se me trabó <laughs> la lengua. este so, Hay varias propuestas. Entonces, una de las cuales es. Este, algo que parece más bien eh, alemán, no sé si este la conocen, pero una propuesta es, eh, ah, eh, perdón, está acá, una propuesta de lenguaje inclusivo en inglés es Z. Ese también es un eh, pronombre neutro que se propuso el, el, en el inglés. Y otro... Bueno, este es uno, y lo más común, o lo que creo que se ha sonado más eh, recientemente, es el they, pero como singular. Entonces, eh, diría they is, lo cual sonaría raro porque no hay una concordancia, pero esto es lo que ellos se apropiaron, ¿no? Así es como ellos lo construyen. En español, nuestro pronombre inclusivo es, no sé si ustedes han escuchado propuestas al respecto, pero yo la única que he escuchado realmente es ella. ¿Alguien ha escuchado otro pronombre inclusivo en español? Yo vi uno de E en, en U. ¿Con verdad? U? ¿EJU -E -E o EJEX? Bueno, la X final, la, la X del inclusivo se pronuncia E, entonces también es EJEX. Okay. Sí. No, pero bueno, ok. <laughs> no, de verdad. No, yo, no, yo no sabía este, Yo había escuchado a, no sé, influencers Hablar en Ejex Te lo juro Ok, no, está bien, está bien Hasta donde yo sé Que esto, pues, cuando lo vemos Creo, creo que eso fue la reacción natural para muchas personas eh, Cómo retejijo se pronuncia la X Hasta donde yo sé, o hasta donde me han explicado Se pronuncia como E Entonces no decimos e-x No decimos e-x porque eso sería un desmadre Decimos EYE directamente este, bueno, entonces, el lenguaje inclusivo existe. Eh, es cada vez más este, importante de considerar en distintas lenguas, en las que tienen el mayor número de hablantes, es lo más común. Eh, nota brevísima: el inglés no tiene género gramatical. Entonces, el hecho de que ellos incluyan eh, estos lenguajes, este, perdón, esos pronombres inclusivos, es directamente para hablar de las personas no binarias. Entonces, cada vez en inglés es más frecuente que alguien se presente con los pronombres que usa. No sé si han escuchado de estas publicaciones, tipo Tumblr o lo que fuere, que dice: Hi, my name is, and my pronouns are tal. Entonces, hi, my name is Pat, uh, and, and, and I use the pronoun Z, o the pronoun. Eh, ¿Cuál era el otro? Bueno, el Z, el they, lo que sea. Entonces, eh, ya nos estamos acostumbrando a eso también. Bueno. En francés no existe una sola propuesta. No es que todos los conozcan. Yo, hasta, donde yo tengo, hasta donde yo tengo enterido, enter, perdón, hasta donde yo estoy enterado, el más común es y él Y, él, y su contraparte, y Pero también hay ol y ul. Entonces, hasta donde yo sé, el más conocido es este de acá, y él. Entonces, sí existen los pronombres neutros en francés. Y esta es una tabla que me encanta. Bueno, es un diagrama bien interesante sobre cómo funcionan o cómo funcionaría en teoría el lenguaje inclusivo en francés. Entonces, los pronombres son los que ya habíamos comentado. Y él, y él se pronuncian de la misma manera. Y otra propuesta es ol, y otra propuesta es il. Entonces, aquí varía un poquito. Hasta donde yo sé, los más famosos son estos dos de arriba. Estos serían los pronombres sujeto. Los pronombres objeto serían lea, o sea, así como nosotros usamos leila, ellos lo usan de la misma manera y ellos usarían lea para el caso inclusivo. En español usamos le para el caso inclusivo. Y los posesivos. Esto es importante en francés porque en francés sí se declina por género el pronombre sucesivo, el, el posesivo. Aquí en español solo decimos mi, no nos importa si es eh, mi lápiz o mi revista. En francés sí importa el género. Y los adjetivos son un poquito desmadrosos porque los adjetivos se diferencian en pronunciación. Entonces, estas propuestas son funcionan únicamente para la versión escrita. Y justamente esto que se escribe acá, como si escribiera tanto el plural como el, tanto el femenino como el masculino al mismo tiempo con un punto separados, es la versión más aceptada del lenguaje exclusivo en la versión escrita del francés. Entonces, esto es lo que la Academia Francesa peleó para que no se aceptara. El adjetivo inclusivo es combinar, se pronuncia exactamente igual, de hecho se pronuncia como el femenino, pero es combinar la terminación del, del masculino y del femenino y separarlos por un punto. Entonces, así es como se escribe, es la versión, hasta donde yo sé, la más famosa del lenguaje inclusivo en francés. Y esto es lo que la Academia Francesa repeló y dijo, no, esto no se puede. Hay más propuestas, como poner una T simplemente, terminar en U eh, y alternarlos como tal. O sea, que si tú eres inclusivo, bueno, si tú no te consideras ni masculino ni femenino, que tú digas eh, que uses los dos de manera alternada. O sea, que te sientas libre en decir, ahorita me siento femenino y ahorita me siento masculino, que se valga, que eso se vale. Um, vale. ¿Alguna pregunta con el lenguaje inclusivo? en español, en francés o en inglés, en ruso hasta donde yo sé no existe, en vasco no tiene razón de ser porque tampoco tienen género gramatical. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿En japonés mucho menos? Bueno. Y vamos a la última sesión de mi presentación, que es un poquito de frases. Entonces, esto es nada más para presentar la conjugación verbal. J'aime les croissants, mais je déteste le frais. Il aime les chats, mais elle les déteste. Les élèves n'aiment pas les examens, c'est bizarre. Mais grand Mère aime les fleurs. Tu n'aimes même pas les oignons. Est-ce que tu les détestes? Y la que es forzosa en, uno de, en, en este curso de cálculo, nos demon le calculó. Entonces, como se puede entender, yo creo, estas frases hablan de, de preferencias, de gustos. Entonces, va, vamos a intentarlo. Eh, ¿Alguien, ya sea por chat o por micrófono, podría traducirnos la primera frase? Sí, creo que sí. A ver, va. Este, yo amo los croissants, eh, pero yo detesto este, las fresas, algo así. Las fresas, muy bien, las fresas. Perfecto, muchas gracias. Ok. Este detesto, quizás en español, eh, es una palabra muy fuerte, ¿no? En español, detestar, más bien diríamos no gustar. Igual que en japonés, que no se dice aquí y se dice ski y pero ese no es el punto. Eh. Entonces, deteste. Va, la segunda. Si quieren escribirla por chat también se vale. Si quieren abrir micrófono, será más bonito. ¿Qué? Traducción de la segunda. Ok, a él le gustan los gatos, pero ella los detesta. Entonces, esto es una diferencia bien importante con el español. Sí, es cierto, el contenido de estas frases es lo que en español diríamos gustar. Pero cuando hablamos de gustar en español, lo hacemos refiriéndonos a nosotros en objeto indirecto. Entonces, a mí me gustan los gatos. En esa oración, el sujeto es los gatos y el objeto indirecto es a mí. Eh, esto en francés cambia porque usamos la construcción amar para hablar de gustos. Y ni siquiera me, me hagan empezar a hablar de cómo se hablan los gustos en vasco, porque ese es un desmadre. No, no lo es, pero de hecho funciona más como en español que como en francés. El francés en este sentido se parece al inglés. I like something. En francés, j'aime quelque chose. Va, eh, la tercera. Esta igual y no se la saben. Les élèves. A los alumnos no les gustan los exámenes. Es raro. <laughs> Qué raro que a los alumnos no les gusten los exámenes, ¿no? Entonces, les élèves n'aiment pas les examens. C'est bizarre. Okay. Eh, a ver la siguiente sí, si tienen problemas para traducir esto piénsenlo un poquito en inglés entonces alguien que nos ayude a traducir me les fleurs. a mis abuelas les gustan las flores o oh, mis abuelas aman las flores no las dos son válidas vale muchas gracias este va. Alguien que no haya participado hasta ahora, que intente traducir la, la siguiente oración. les Es que tú le detestes. Bueno, me, me refiero a quienes eh, no han este, participado por micrófono. Entonces. Quien sea que quiera contestar por el chat, adelante. Si alguien de los que no han participado por micrófono quiere literalmente decirnos esto, también lo agradecería. Entonces, ¿cómo traduzco tu nempales oaño? ¿Es que tú le detestes? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, entonces, oaño. ¿Qué significa oaño? Significa cebolla. ¿Y a qué palabra nos recuerda oañón? Igual, decir que de cebolla o añón es un salto medio grande, pero igual oañón nos recuerda a otra palabra con el mismo significado. ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde encontramos esta palabra de manera similar? Bueno, no tan similar, pero onion en inglés, ¿no? Ese es justamente el, 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 el asunto. Oignon en francés, onion en inglés, y son cognados. Entonces, eso es porque hubo eh, mucho contacto durante tres siglos entre las dos lenguas y por eso se terminaron odiando. Y la última, creo que aquí no hay dudas. Creo que todos sabemos qué es lo que dice aquí. Nosotros amamos el cálculo. Espero que sea cierto. ¿Vale? Amamos el paro. Uh, no, eso sería Nusamón la rev. Bueno, la huelga. No sé si hay una palabra específica para paro. Estando yo sé no. Pero la rev. Ok. ¿Vale? Entonces, ahora ya sabemos, esa sí la tiene que decir. Ok, muy bien. Eh, entonces, ya tenemos algunos, a, algunos verbos importantes que son necesarios, ¿no? Esos son los verbos que, si tú estás en un bar y, y quieres este, ligarte a alguien, posiblemente necesites dominar, saber eh, decir gustos y disgustos. Así que, lenguaje importante, en especial para, para cierta persona que se va a ir a, a Francia en unos meses. Tiene que aprender muy bien a, a, a ligar en francés. Este, entonces, ¿cuáles son los verbos que estoy usando? El verbo amar y el verbo detestar. Oh, être chômage. ¿Mm? Estar en paro. Chômage es como detenerse en general, ¿no? Es cuando no quieres hacer algo. O sea, no, no sabía que funcionaba para paro. Lo conocía en otros contextos. Pero si esa es la forma de decir estar en paro, más que faire la rev, entonces, muchas gracias, compañero. Vale. Ok, entonces, verbos que estamos usando ahorita, emer y detester. Emer. Entonces, bien importante, esto es una cosa graciosa del español que ni modo así es, pero de seguro conocen muchas personas que se llaman aime. Primero, la pronunciación de eso es m, y segundo, literalmente significa amada. Entonces, quienes se llaman Aime, se llaman amadas. Lo mismo Ayde, que se pronuncia ED y literalmente significa ayudadas. Vale. Pero bueno, eso no es importante. Entonces, verbos m y te esta r no se pronuncia. Esta r no se pronuncia. Entonces, gem, tuem, ilem, elem o nem, nusdem, vusem, ilzem, elzem. esta es una de las instancias en donde esta s sí se pronuncia, pegada a la e que sigue, ilzem. ¿Ok? Eh, y con deteste eh, va a ser una cosa similar. Yo deteste, tú deteste, él deteste, él deteste, on deteste, no detesto, deteste, y él deteste, él deteste. Entonces aquí no hay una vocal a la que se pegue, entonces esta S no se pronuncia, ¿vale? Eh, ¿Qué notamos de similar entre estas dos conjugaciones? ¿Alguien encuentra un patrón que está convenientemente marcado por allí? ¿Alguna similitud entre la forma en la que yo eh, conjugo estos dos verbos? ¿Que el pri robó más? Yo creo que sí, pero además de eso. Igual y es trivial y por eso nadie contesta. Las terminaciones. Entonces, estos verbos son los que nosotros vamos a llamar verbos del primer grupo. Y por la mayor parte, los verbos del primer grupo son regulares y se conjugan con estas. Este, el primer grupo y se, y se conjugan con esas terminaciones. Entonces, si yo me imagino otro verbo del primer grupo, que hay que, hay que, hay que aprendérselos, eh, por ejemplo, eh, ¿cuál sería un verbo del primer grupo? <laughs> sauter saltar, parler, no, mejor, más fácil, parler. Entonces, diría: Yo parlo, tú parlo, il parle, nous parlons, vous parlez, eh, il parle. ¿Ok? Eh, saltar, sauter. Je saute, tu saute, il saute, nous sautons, vous sautez, il saute. Ils saute. Okay. Este, comer. Je mange, tu mange, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ok. Ahora, aquí viene una historia complicada y no del todo agradable del francés, pero quiero que sean, eh, quiero que pongan atención a lo siguiente. il tuem, ilem, ilzem. ¿Qué tienen en común estos cuatro verbos que acabo de decir? il tuem, ilem, ilzem. ¿Alguien nota alguna similitud entre estos cuatro verbos? Bueno, entre estas cuatro conjugaciones. M, em, em, em. Si ustedes se dan cuenta, se pronuncian exactamente de la misma manera. ¿Sí? Digo, no es tan similar porque aquí estoy pegando la S con la siguiente, pero primero, esta regla ya la había comentado, la E T final en francés no se pronuncia. Entonces, es como si nada más pronunciara la M de manera prolongada. La S final no se pronuncia. La E final no se pronuncia. La E final no se pronuncia. La E final no se pronuncia. Entonces, en los tres, realmente lo que estoy diciendo... Es hacer énfasis en la M final. La M final. Entonces, gem, tu M, il M, il zeme Con deteste funciona igual. Je deteste, tu deteste, il deteste, il deteste, el deteste, deteste. Entonces, en particular, con este verbo deteste, es importante remarcar que il deteste. Il deteste se pronuncia exactamente de la misma manera. Es decir, que cuando yo escucho una oración de que alguien detesta, si no tengo información del contexto, yo no voy a poder diferenciar si se trata de un singular o de un plural. Entonces, il deteste, el deteste, il deteste, el deteste. Se pronuncian estos, estos cuatro, bueno, estas parejas exactamente de la misma manera. Entonces, esas son de las cosas complicadas a entender. Desde el francés, si no tenemos información del contexto, yo no voy a poder distinguir entre il deteste e il deteste. El deteste, el deteste, deteste. ¿Vale? Y para terminar la sesión, algunos de los verbos irregulares, que son de los más usuales, que son los verbos tener y ser. Entonces, avoir y être. Avoir funciona por la mayor parte como un tener. De, eh, para algunas cosas va a ser un tener y para otras cosas va a ser un haber. Eh, y être puede funcionar para estar y para ser. Entonces aquí hay que tener cuidado con el sentido de las frases. Este avoir va a ser muy similar, terriblemente similar, al verbo en inglés to have, que también funciona como haber y como tener según el contexto. ¿Sí? Y être es un ser estar que también lo pueden analogar con el verbo be en inglés. Entonces tienen más o menos el mismo valor. En español, en español distinguimos ser estar, así como distinguimos tener y haber. Así que ojo con esto. Entonces, avoir. Je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Etre, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Okay, entonces, eh, ya podemos empezar a hacer unas frases miniaturas, ¿no? Como, je suis Patricio, j'aime les croissants, je déteste les fraises. Así, ya tenemos como una mini cosa. Por cierto, que avoir es este, el verbo que usamos para indicar edades. Entonces, con esto yo puedo decir cuántos años tengo. Eh, j'ai 27 años. Tengo 27 años. J'ai 27 años. Si fija si, 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 que tengo 22, j'ai 22 años. Uno, j'ai 21 años. Eh, mil cosas, ¿no? Entonces, tener. J'ai, tu, ila, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Entonces, la última cosa que es molesta de esta historia es la diferencia de pronunciación entre este y este. este esto corresponde a una regla general más, eh, bueno, que no se va a ver ahorita por evidentes razones, pero la diferencia entre... Esto y esto tiene que ver con esta S final. En ambos casos voy a pronunciarlo en un solo golpe, pero esta S, perdón, inicial va a cambiar la forma en la que pronuncio ellos son a la forma en la que pronuncio ellos tienen. Entonces, aquí la S va a sonar en Ilson, va a sonar como Z, así que tengo que pronunciar Ilson y en Ser voy a pronunciar dos S, entonces se pronuncia como una sola S y voy a decir Ilson. Entonces, esto es algo bien importante porque no es lo mismo decir yo tengo a decir yo soy. Es una diferencia a remarcar en el francés. Estos son solo un par de verbos irregulares. El francés suele clasificarse en tres grupos verbales, los verbos er, los verbos ir y los de tercer grupo que son los irregulares. Y en irregulares hay muchísimas instancias de verbos, así que eh, los irregulares, como en inglés, de seguro ya saben ustedes que se tienen que aprender a la fuerza, ¿no? Hay que aprendérselos pues, como Dios manda. Los regulares son los más fáciles, los ER y los IR, pero pues esa ya es una historia de otra ocasión, porque con esto ya terminamos la sesión del día. Entonces, merci à vous et à bientôt. Así que espero que les haya gustado. Espero que les gusten los José, porque este José se me hace súper bonito. Miren lo qué bonito es. Y sería todo por esta ocasión. Así que, eh, espérense, no estoy diciendo que haya terminado, estoy diciendo que ya terminó la presentación nada más. Entonces, lo que seguiría ahorita es esta sesión eh, como si fuera clase de, de, de lenguas, en la que les pregunto a ustedes y ustedes me contestan por micrófono o por chat si es posible. Así que voy a tener la grabación. Je, digo esto y alguien se va, eso me encanta. Entonces, muchas gracias por haber estado en esta primera sesión de francés. Estas son algunas peculiaridades, es muchísima información por una sola sesión, eso yo lo entiendo, eh, pero... Pues esto es un, como nada más como mojarnos los pies en tanto a lo que se refiere al, al, a estudiar el francés como tal. Así que voy a terminar la grabación una vez más. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Vamos a ver si de esto hay una segunda parte. Lo dudo, pero vamos a ver si hay interesados. Si hay interesados, adelante. Y si no, pues ya veremos qué pasa. Así que eh, muchas gracias y detengo la grabación.